¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos en vivo aquí en Coyuntura 2018. Bienvenido, Pepe Muchas Villanueva. gracias. Ya años sin verte por acá, No, Horacio. ya estamos Buenas noches recolados. otra Aquí vez. estamos. Bien, pues hay varios temas que discutir de la agenda nacional y también que nos tocan a local, ¿no? Y para aprovechar bien el tiempo, pues entremos de lleno con este Plan Nacional de Seguridad que se presentó ayer. Un plan nacional de paz y seguridad que no sé, Pepe, pues tú eres ahí el que debe saber más al respecto, pero parece que es lo mismo de siempre. O sea, no le veo la gran diferencia con respecto a lo que ofrecieron otros Bueno, presidentes. mira, para el asunto de la seguridad, realmente no se ven grandes propuestas en cuanto a que coinciden muchas con las que se venían ya implementando en todos los planes de seguridad que ha habido en el país, pero expresaban cuando se expuso este Plan Nacional de Paz y Seguridad del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que la delincuencia organizada se ha fortalecido en estos años precisamente por el involucramiento de muchos funcionarios públicos y que los homicidios, señalaban también que los homicidios han ido en aumento en los últimos años y que 2018 puede ser el año con mayores homicidios de la historia de México, Pero no que hay ningún pudiera llegar a funcionario. 154 mil Ok, homicidios. pero este primer punto que dices de los servidores Sí, o sea, en el públicos. análisis que hacen ellos señalan que para que el crimen organizado pueda fortalecerse en un país, necesita también el involucramiento de funcionarios públicos. Ok. Y obviamente en todo el país están Pero es así señalando que como la así hipótesis, ¿no? es exactamente, Ok. pero existe la seguridad incluso del equipo de Andrés Manuel de que hay funcionarios públicos Bueno, es involucrados. que tienen la seguridad en Y muchas cosas, luego, ¿no? luego también entonces necesita, dentro de los puntos que tiene este Plan Nacional de Paz y Seguridad, es erradicar la corrupción administrativa. Incluso que esta corrupción que está de funcionarios coludidos con el crimen puedan ser un delito grave. Lo van a elevar los diputados, el Congreso, a un delito grave. Sin fianza y sin libertad, sin llevar su proceso en libertad. Entonces, Okay. va a subir a un A delito echar para grave. atrás lo que sería la reforma al sistema penal acusatorio, entonces. Pues sí, no echar para atrás, pero sí sancionar con mayor severidad a los funcionarios públicos que estén involucrados Ah, okay, ya te en entendí. apoyo al crimen. Luego también señala que es necesario la difusión de los derechos humanos, desde las escuelas, o sea, fortalecer la difusión de los derechos humanos, erradicar la represión, o sea, la utilización de las Fuerzas Armadas o de las policías para apagar conflictos por medio de la violencia. La desaparición forzada incluso, que sea un delito grave el hecho de que el involucramiento de algunas policías sirva para desaparecer ciudadanos. Y Algo, el algo. asesinato por cuerpos de seguridad. Entonces, todos esos pasarían a ser delitos graves para poder dar una mayor garantía a la sociedad. Y luego también viene el asunto de la legalización de algunas drogas, por ejemplo, la marihuana, para usos lúdicos y para usos medicinales. Okay. Pero Entonces, esos ya, mira, por ejemplo, esos ya son como que temas que pues vienen a fortalecer este sí, no, plan, ¿no? pero es parte de este Plan Nacional de Paz y Seguridad Bueno, que sí, aunque expusieron no es ellos. la parte central, la legalización, ¿no? O sea, sí va a ayudar, pero no es el eje Pero es parte central. de cómo aminorar la presencia del crimen organizado, que ha Ok. hecho fortunas con el asunto de la venta de la marihuana y de las drogas, ¿no? A mí Entonces, me si esto parece. se legaliza, entonces pues evitas que clandestinamente algunos grupos de campesinos de la sierra estén sembrando este tipo de drogas y lo hagan de manera legal. Okay, a ver, A mí me parece que nuestro presidente electo se adelantó 38, 39 días. Esto parece una carta a Santa Claus. O sea, me parece que es un listado de buenos deseos. La verdad es que para que sea una estrategia, para que sea un plan bien hecho,
necesita contar con objetivos bien planteados y los objetivos deben ser medibles y cuantificables. Uh-huh. Y esto, la verdad, pues es una carta nada más de buenos deseos. Digo, pedir no empobrece, no está mal. Yo lo que tengo que comentar, ayer no vimos cifras ni estadísticas. Nada, absolutamente nada. La única cifra que da es que quiere 50,000 efectivos que van a ser parte de la policía militar, de la policía naval y de la policía federal. Es decir, va a elevar a rango constitucional la militarización del país. López Obrador, en el gobierno de Peña Nieto y anteriormente en el gobierno de Calderón, de Felipe Calderón, él expuso reiteradamente que estaba en contra de que estuvieran los militares en las calles. Dijo que incluso, mencionó datos, que incluso esto no había ayudado y que se habían incrementado no solamente los delitos, sino que además las violaciones a derechos humanos. Ahora lo que estamos viendo es que va a institucionalizar eso mismo, porque en aquel tiempo lo que se decía es que iba a ser una medida transitoria. Uh-huh. En el caso de Felipe Calderón, bueno, en lo que bajaban los índices de delincuencia, en el caso del gobierno de Peña decía en lo que se podía echar a andar la gendarmería, que finalmente se echó a andar, pero a final de cuentas nunca se sacaron a los militares y a los marinos de las calles. Así es. Ahora no, ahora López Obrador lo va a dejar de manera permanente, que eso es mucho más preocupante todavía. La formación de un policía y la formación de un elemento castrense son mucho, muy diferentes. Entonces, a mí me preocupa mucho que vaya a pasar lo que pasó con la Guardia Civil Española en la época de Franco, donde la gente tuvo que huir por la violación de derechos humanos, porque era la militarización prácticamente del país. Uh-huh. Y creo que no estamos para eso. Me parece que las circunstancias del país requieren de otra cosa muy diferente. Por otro lado, dice también que esta Guardia Nacional estará a cargo de, va a ser capacitada por la Sedena, por la Secretaría de la Defensa Nacional, que ya dijo encabezará a un general, un militar de carrera. ¿Qué, esto qué quiere decir? Quiere decir que los mandos policíacos en México, a partir de el próximo gobierno federal, van a estar supeditados a un mando militar. Uh-huh. Es decir, los mandos militares van a estar por encima de los mandos civiles, lo cual es muy preocupante. Me parece que pues tendrá que vigilarse mucho el asunto de los derechos humanos, porque en otras experiencias no ha sido muy alentador en otros países. Sin embargo, pues hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Ojalá que esto no suceda y ojalá que las cosas transcurran bien. Algo que ha sido muy criticado es el hecho de que dice, no son soldados, son policías militares, ¿no? O sea, es lo mismo, o sea, es solo el nombre que le cambian, ¿no? O sea, pero mira, finalmente es el mismo entrenamiento, es la misma mentalidad. Sí. Y hasta tiene el apellido, ¿no? Militar. Mira, es que naval. Nada más te voy a hacer un comentario al respecto. Uh-huh. El mismo uniforme que portan los soldados, los miembros del ejército, les ponen una banda aquí que dice DN3. Y es cuando se van ellos a cuando hay desastres naturales. A desastres, ¿no? Naturales. Así es. Y esa se la quitan y se ponen otra que dice PM. No sé si los has visto, visto aquí en la calle. Ese es policía militar. Pero es exactamente el mismo elemento. Así mira, es, yo no creo, como lo dice nuestro amigo Horacio, que haya una carta a Santa Claus y carta de buenos deseos. Yo creo que son buenos propósitos los que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para otorgar una mayor seguridad pública a todo el país. No está hablando de una militarización, pero obviamente está convencido, como presidente electo, está convencido de que es necesario en lo que se preparan nuevos policías, porque eso lo comentábamos contigo, Belmonte, hace rato. Uh-huh. Se lleva año y medio, 2 años, la preparación excelente de un policía. Este país necesita, hablan de 50,000, digo, necesita 30,000, 50,000 nuevos policías, pero bien preparados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando menos 2, 3 años más, los militares, la Marina, todos tienen que estar en la seguridad del país
en la seguridad pública en el país. Entonces, creo que la propia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un tema que vamos a ver después, ha dicho y rechazó la ley de seguridad interior que propuso el PRI hace un año. Entonces, y que aprobó el PRI, el PAN, la Nueva Alianza, el Verde Ecologista, y que los partidos de izquierda no aprobaron esa ley de seguridad interior, excepto algunos fueron 17 diputados, 9 legisladores de Nueva Alianza y del PRD, sí hubo 2 diputados que votaron a favor de la ley de seguridad interior, pero que la mayoría de la izquierda estuvo en contra de esta ley. Entonces, ha quedado muy claro por la Suprema Corte que la seguridad pública no es un asunto de militares, es un asunto de el gobierno civil. Entonces, lo que usted dice es que la Suprema Corte va a volver a echar atrás lo que acaba de decir López Obrador ayer, porque esta es mucho más dura. Tiene que involucrarse en la seguridad pública en este momento todos, a la Marina, al Ejército, a la Policía Federal, así a las policías estatales y a las policías municipales. Así es, como es lo que dice el plan de paz. Tiene que involucrarse. Y así es como ha estado los últimos años. El mando obviamente lo va a tener el secretario de Seguridad Pública del país, que es Durazo y que será Durazo a partir del 1 de diciembre. Y que obviamente el mando primordial lo tiene el jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Oye, pero llama la atención, y hay videos en donde reiteradamente en campaña López Obrador dijo fuera el ejército a las calles, ¿sí?, que se vaya a los cuarteles, varias veces, hay 5 o 6 veces que lo repitió. ¿Sí? Pero y ahorita llega. Cuando haces un diagnóstico real del país, de un diagnóstico de la situación que vive la nación, pues obviamente dices, no puedo dejarle solamente a la Policía Federal y a la seguridad del país. Oye, pero no crees eso. Entonces dijo la mentiras. La colaboración de todos en lo que preparas. Entonces, 2-3 años que preparas una Policía Nacional o una Gendarmería Nacional con todo lo que requiere de preparación y de evaluaciones. Obviamente tiene que estar inmersa. Entonces lo que estás diciendo es que o en campaña o nos engañó. ¿O era un ignorante? No nos engañó. Pues entonces era un ignorante. Entonces no sabía. Estaba prometiendo algo no de lo que no sabía de lo que estaba hablando. No había un diagnóstico real en ese momento. Ignorante. Pero entonces, ¿cómo es que...? No, es ignorante. Claro que sí. Si ignoras algo, es un cuando ignorante. Cuando tú vas a ser presidente, estás valorando pues tienes cómo para está hacer la tus situación propuestas, realmente del para país. Para hacer tus propuestas tienes que agarrar elementos. Por eso. No hablar a lo tonto. Ese momento no tenía ese instrumento. Pues entonces, ¿para qué abrir la boca? Obvio que los militares y los marinos tienen que regresar a sus lugares. Ellos no están diseñados, su propia formación no es para darle seguridad a toda las personas. Toda la razón. Entonces, tendrán que regresar en su momento, cuando tengamos policías evaluados, cuando tengamos policías preparados. Dice que 50,000 cada año y dentro de 3 años va a haber 150,000. Vámonos. Y para empezar está mal, porque en México necesitamos alrededor de 400,000 policías. Esperemos que haya los recursos para todo eso. Tenemos 3 bloques más. Tenemos 3 bloques más, vamos al corte. Únase, por favor, aquí a la conversación en Facebook de Sur TV o llame al 188-3762. Vámonos rápido y regresamos de vuelta. Esta temporada vende como los grandes. Anuncia tus promociones en Sur TV. Aprovecha nuestros precios especiales para micronegocios y pequeñas empresas. Fecha límite de contratación 28 de noviembre. Es cosa de jóvenes ser críticos. Es cosa de jóvenes ser dinámicos. Es cosa de jóvenes estar actualizados. Es cosa de jóvenes ser agentes de cambio. No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV. Porque ejercer tus derechos no significa transgredir los de otros. Hablemos Derecho es un programa con sentido social, donde hablaremos coloquialmente de temas y tópicos legales, situándonos en el contexto del desarrollo humano. Todos los martes a las 6 de la tarde por Sur TV. Vive tu televisión. Ah,
Ajá, entonces, a ver, ¿cómo es eso de que va a ir creando policías? ¿Qué necesidad tiene? Ya regresamos. ¿Qué necesidad tiene de estar creando policías? No hay una policía confiable. ¿Pero para qué necesitas crear? ¿Para qué necesitas? Hay que crear una nueva policía. Hay que formar nuevos policías. ¿Para qué quieres formarlos? Comprometidos con el país. ¿Para qué quieres formarlos si vas a tomar militares, si vas a tomar marinos con todo el entrenamiento? Los militares tienen que regresar a sus funciones normales. Por no, eso, pero es lo que no, le está diciendo es que no. Lo que está diciendo, la Guardia Nacional se va a conformar por policía militar, policía naval y policía federal. ¿Sí? Así lo dijo. Así lo dijo. En entonces, este momento tiene que ser así. Sí, y dice, dentro de 3 años vamos a tener a 150,000 efectivos en las calles en 266 coordinaciones, que originalmente había dicho Durazo que esas 266, dijo 265 para empezar, dijo que serían los puntos de mayor conflicto, de mayor inseguridad en el país. Uh-huh. Ahora no, ahora dice López Obrador, son 266 distribuidas en todo el país. Pero si van a regresar los militares y los navales, como tú dices, pues no sabemos cuándo, porque ya dijo que de aquí en 3 años va a haber 150,000 efectivos en las calles. Nada más que le falló un dato, porque la ONU recomienda alrededor de 300 agentes por cada 100,000 habitantes, lo cual nos pone en a la mitad de agentes policíacos de lo que se requiere. De todas maneras, en México no estamos bien. Tenemos alrededor de 0.8 agentes policíacos por cada 100 habitantes. Sí, debe de haber. O sea, ¿no? Estamos en la tercera parte de lo que requerimos. Mayor presencia. Y porque en el 2014 más o menos estábamos en la media que pide la ONU, pero fue cuando se empezaron a implementar los exámenes de control de confianza. Uh-huh. Y entonces automáticamente se fue a la tercera parte, porque cada vez eran más los policías que no pasaban. Así es. Lo que tenemos que hacer, en mi punto de vista, no es militarizar al país, sino implementar estos usos de control de confianza a los policías que ya tenemos, que por cierto, además, López Obrador no mencionó las policías estatales ni las policías municipales. ¿Qué va a pasar con eso? No podemos tener un plan, te digo, yo insisto, esto me parece que es una carta a Santa Claus, porque es una serie de buenos deseos. No te dice, no te habla de objetivos, ni de mediciones, ni de datos, ni cómo lo vamos a evaluar, absolutamente nada de eso. Me parece que es una idea nada más que se plasma, bueno, y falta muchísimo para aterrizarla. El plan de gobierno tiene que establecerse y eso no lo puedes al hacer, inicio de la administración. No lo puedes hacer si no hablas de las policías estatales y las policías municipales. Sí. Me parece que está muy incompleto, si no es que... Digamos que es un esbozo. O sea, es un esbozo de lo que será el Plan Nacional de Seguridad. Desgraciadamente lo está planteando a 20 días de tomar posesión, menos de 20 días. Así es, porque la planeación democrática que muchos años han hecho los gobiernos es al inicio precisamente de un gobierno. Tuvo muchos meses para hacerlo. Incluso Adela aquí va a hacer planeación, según que ahora se va a consultar a las colonias, cuando varias asociaciones civiles hicimos foros. En la campaña incluso, y creamos un pero plan muchos de foros eran entonces una... No es necesario hacer consultas, ¿verdad? Sí, pero como gobierno ya tiene el esbozo de ella ya es gobierno. Entonces, cuando López Obrador sea gobierno, entonces ya dará a conocer el plan de seguridad. Pero la segunda consulta federal va a ser antes de... Ahorita es un esbozo, digamos. Sí, la otra consulta del Tren Maya y de otras no sé cuántas hierbas más. Pero eso va es antes a hacer de que... Pues de sí, pues, o sea, exacto, va a seguir haciendo. Y de todas maneras, ya dio fecha para que empiece el tren. Pues, ¿para qué hace consulta, hombre? Es una vacilada lo que está haciendo, ¿eh? Yo creo que... Me parece que usted está burlando de la población. Es un estilo diferente de gobernar. Sí, nadie se había burlado como él. No es una burla. Sí, es una consulta. Dice una consulta está para lo del Tren para Maya. Para que quienes quieran presentarse. Una consulta para lo del Tren Maya. Y luego dice, y dentro de 20 días inauguramos el Tren Maya. Pues, ¿para qué quiere consulta, hombre? Si ya lo decidió. No. Si hay una consulta, se le pregunta a los ciudadanos. Por mejor eso, preguntar no importa, a los ciudadanos no que tomaron una decisión unilateral. Ya la tomó. Es que ya la decisión ya dio fecha sí para dijo, el inicio claramente, del por eso, tren. Pero es si, lo que te digo, si que es una burla. Si dicen un no, los mexicanos es un no. No, hombre, aunque de fecha. ¿Cómo crees? No. Así es. Por eso tiene que hacer la consulta antes, porque es una consulta amañada, para que él pueda dar los resultados que él se le ocurre. No es el objetivo hacer una consulta amañada. Eso no lo creo. Así la hizo, no así fue como creo. La hizo. No se hizo.
Yo estuve en las casillas donde se estuvo votando. ¿No viste cinco personas votando? No. Lo vimos en muchos videos. Yo vi filas. Yo no sé dónde estabas, pero vimos muchísimos videos. Yo voté en Chilpancingo. Gente que votó 3, 4, 5 veces. Yo voté en Chilpancingo. Parecía concurso a ver quién votaba más veces. No, no, señor. ¿Cómo no? Ahí sí hubo filas. Está lleno, las redes sociales están llenas de esos videos. No lo creo, no lo creo. Y hay muchos testimonios. Hubo mala fe, sí, hubo mala fe de varios periodistas ahí. Tratando de votar 2, 3 veces, pero... ¿Dónde podemos checar este...? ¿Dónde se puede periodistas, pedir? Digo entre comillas. Ni siquiera hay manera de saber ¿dónde se puede pedir un recuento de votos? Oficiales. Bueno, tú pides... Ya se dio a conocer el resultado. Así es, pero en toda elección... En toda elección debe haber esa posibilidad de impugnar claro, o una consulta no, también, bueno, ¿no? No, digamos que no es una consulta... Impugnable. Pues sí, porque no los métodos los definió, digamos, la organización del propio López Obrador. Morena. ¿No? Así es. La gente que estaba en las casillas te decía, ven y vota por el sí. Pues sí, o sea, hay miles de no es una votación que tenga, digamos, que pueda ser impugnada ante la Suprema Corte, como le quisieron hacer muchos, ¿no? Que me presentaron y obviamente... Pues es una vacilada. Fue sobreseído sus impugnaciones porque pues no... No procede porque no es gobierno. Por eso en las leyes mexicanas Exacto. Hay una manera de hacer ese tipo de consultas. Nada más que López Obrador no la quiso hacer así, porque esa sí hubiera sido legal. Esta la verdad es que fue una vacilada. No hay. Y por eso la tiene... Claro no que hay, sí, la... Claro que no hay sí. Una reglamentación para las claro consultas. Claro que la hay. Peor claro todavía. Que la hay. Y el órgano capacitado y facultado para eso es el INE. Y claro, tiene, y, claro. Y está, pero está, faltan, está en las leyes mexicanas. Faltan incluso... Mira... Está ya reglamentado lo que es la revocación de mandato, está la consulta, están varias, digamos, instituciones de la democracia semidirecta o democracia directa, como se le llaman a otros autores. Entonces, incluso la revocación de mandato ya está en la Constitución, en la Constitución local, pero resulta que no hay... leyes secundarias que la reglamenten. Entonces se necesita reglamentar todo eso. Tenemos aquí una llamada del auditorio de Anónima de la Colonia Icacos que dice que López Obrador está viendo la emergencia del país y por eso quiere militarizar y que lo que quiere López Obrador es lo que necesita el pueblo y que el panelista que está diciendo que López Obrador está equivocado debe tener muchas guaruras por lo que expresa. No. Bueno, ahí está, ¿no? La al opinión. Contrario. Gracias, qué bueno, opinión. Qué bueno que nos den. Para que vea que sí la leemos al aire. Pues sí, pero bien. No. Bien, vámonos a esta ley de seguridad interior, porque creo que está muy ligado con este tema del Plan Nacional de Paz. O sea, muchísimo tiempo se discutió. Lo comentábamos ahorita antes de entrar al aire lo que decías, o sea, en algunos puntos sí era muy fuerte, ¿no? Como el hecho de esta posibilidad del presidente de llamarlos e intervenir en un caso de emergencia grave, pero digo, eso era como que el extremo de la ley, ¿no? Y, sí. Y también te lo comentaba Pepe antes de entrar, ¿cuántos videos no hemos visto de soldados que son golpeados y no pueden hacer nada porque no pueden intervenir, están amarrados de la mano, ¿no? O sea, la ley, no hay una ley que les permita intervenir ante cualquier acto de violencia, ¿no? Sin embargo, también está la contraparte. También hemos visto videos en donde hay abuso de parte de los militares ante algunas situaciones determinadas, ¿no? Que es algo muy desafortunado. Pero su entrenamiento y su formación castrense, pues los conduce a esa parte. A mí, o sea, yo insisto, lo que debemos de cuidar mucho también es esta parte de la violación de derechos humanos que no nos conviene a nadie. Ok. Así, y de hecho hay un estudio que habla del número de violaciones de derechos humanos cometidos por militares, marinos, gendarmería, y hasta arriba están precisamente los soldados. Digamos que hay una mayor dureza en la formación de los marinos y de los soldados. Entonces, se necesitaría una reorientación en su formación, porque... se les tiene que enseñar más el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Y la capacitación la va a hacer la Sedena? Bueno, es importante la capacitación.
Pero por eso, pero la base de los derechos humanos se los tiene que hacer, se los tiene que involucrar. Toda la capacitación, se tiene que involucrar el gobierno federal. Lo acaban de decir. Totalmente. Toda la capacitación de estos cuerpos van a ser a cargo de la Sedena y van a ser por los militares. Sí, claro, pero entonces, es la capacitación, digamos. Yo francamente sí veo complicado que se puedan lograr todos los buenos deseos que tiene López Obrador de esta manera. Vamos a ver qué pasa. Yo ojalá que todo salga bien, ¿no? Yo espero que esta estrategia funcione, que en 3 años tengamos una Guardia Nacional bien formada y formada por jóvenes. Hay muchos jóvenes en este país que incluso trabajan para el crimen, algunos. O se ven forzados a trabajar para el crimen porque no tienen empleos. ¿Y qué va a hacer con los puede otros? Puede formarse a muchos jóvenes que obviamente no están en las redes del crimen para que colaboren en esa Guardia Nacional. Incluso otra de las cosas, dar seguridad a la gente. Otra de las cosas que dijo como atribuciones de esta Guardia Nacional es que también va a ser policía investigadora, que va a estar a cargo de las investigaciones de los ministerios públicos. Eso no lo revisé. Sí, cómo no. Así lo expuso en algunas de sus... Porque la policía investigadora tiene otra formación. Completamente. 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 Entonces, es la policía investigadora ministerial, sí, la que antes así era la... Entonces, no creo que un militar deba de ser incluido. Esa yo creo que es una opinión tuya. Es una opinión mía. No, por supuesto que no. No creo que pueda ser utilizado un militar como policía investigadora. Bueno, eso fue lo que dijo López Obrador. Excepto que sea la policía militar, porque la policía militar trae cierta formación en cuanto a... Dijo, de las atribuciones de la Guardia Nacional, una de ellas será coadyuvar en las investigaciones de los ministerios públicos y hacer las funciones de la policía ministerial. ¿Qué podemos entender por coadyuvar? Colaborar en las investigaciones, digo, siempre lo han hecho, estado haciendo. ¿Qué va a pasar con todos los demás cuerpos policíacos? ¿A dónde los va a mandar? Esa parte no está. Es que es obvio que las policías estatales va a haber un mando único. Las policías estatales y municipales estarán en el orden de ese mando único. O sea, tiene que haber un mando único en todo el país. Y eso es un proceso, o sea, no lo logras decretando, hay un mando único. No. El mando único se va constituyendo a partir de que inicia el gobierno federal y se instaura un mando único a nivel nacional y de ahí se deriva. Sí, pero me Yo refiero... espero que el CISEN, que fue utilizado por el régimen actual para investigar a los políticos y a los opositores al régimen, ahora lo utilicen para investigar a los delincuentes. No, espero que el CISEN funcione para eso, porque sí, no es funciona que sigue para funcionando. Eso. Yo creo que también sí va a seguir propuesto... funcionando con otras atribuciones. Yo creí que había propuesto desaparecer. Netamente atribuciones dirigidas al crimen organizado, a detectar, a perseguirlos, a estar detrás de ellos. ¿No? Muchas de las cosas que está haciendo López Obrador es revolcando un poquito lo que ya se tiene, cambiándole el nombre y básicamente dejarlo mismo. No le va a cambiar nombre. Es lo que va a pasar con el CISEN. Solamente va a estar como parte de la estrategia de seguridad del CISEN, pero obviamente va a cambiar... Tiene que cambiar de nombre porque el CISEN da miedo. O sea, da miedo porque investiga a periodistas, investiga a ciudadanos opositores, investiga a políticos. Como el caso de Maduro, ¿cómo lo hace Maduro? A políticos. ¿Cómo lo hace Maduro en su país? Seguramente lo hará Maduro, pero aquí lo hacen en México y lo hace el CISEN. Vamos a un corte ya. Regresamos ahorita en unos minutos. Recuerde, teléfono en cabina 188-3762. Y recuerde que también estamos transmitiendo por Facebook de Sur TV para que nos deje ahí sus comentarios. Regresamos, ya estamos a la primera mitad de Coyuntura 2018. Reconocer el sacrificio de nuestros héroes para otorgarnos libertad nos hace valorar el orgullo de ser guerrerenses. Nuestra dedicación, esfuerzo y amor profundo por nuestras raíces, tradiciones, diversidad cultural y la gran riqueza natural de nuestra tierra suriana son motivo para festejar el 169 aniversario de la creación del Estado de Guerrero. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. Alina Reina consulta para ti a especialistas en esos temas en los que todos tenemos tanto en común. En la vida hay problemas que separan a las personas y personas que se unen para resolverlos. Mi nombre es Alina Reina y te esperamos en el programa Tanto en Común. Lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde por Sur TV. ¿Eh?
Bien, ya estamos de regreso aquí en Coyuntura 2018. Miren, en un momento vamos a leer, tienes los comentarios ahí a la mano, Horacio, tres comentarios que nos han hecho llegar a través de redes. A ver, aquí hay el señor Francisco Zabaleta Contreras, dice: el Chapo sobornó a todos, no se preocupen, hasta los militares. Bueno. Tiene razón. No a todos, pero sí tiene razón. No me consta. No a todos, ¿eh? No, pues es muy complicado. Imagínate, ahorita tocamos el tema del Chapo, pero es muy sencillo de hablar. Costa Sánchez dice: ¿y por qué no critican al gobierno saliente? Él es quien está dejando este gran problema y dejen trabajar a la nueva administración. Totalmente de acuerdo. Acaba de subir Deva Ariadna, dice: la neta, estos morenas no analizan los ulpejefifilagarto, decide o habla o cambia el gobierno de ocurrencia. Bueno, pues hay posiciones para todo, ¿no? Sí, encontradas y todo ahí. Mira, lo del Chapo me parece, pues, cuando su abogado el día de ayer declaró que el Chapo había sobornado a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, pues, de verdad que... Enrique Peña Nieto es el que lo vuelve a prender. Exacto. Y el que lo entrega a Estados Unidos, pues si lo hubiera sobornado, pues entonces ¿para qué lo entrega, no? ¿Para qué lo agarra? Eso es completamente absurdo. Desde luego que pues, son herramientas que ellos tienen. Yo creo que no solamente sobornaron a altos mandos, sobornaron muchos mandos en este país. Mira, yo la verdad es que no conozco a narcotraficantes. No podría yo afirmar esas cosas porque no conozco a nadie de ellos. Digo, no podemos asegurarlo. No sé, por eso. No podemos asegurarlo. Tú ya lo aseguraste. Pero yo no estoy asegurando, pero hay muchos mandos. Y si quieres repetimos el programa, pero tú acabas de asegurar. Ahí va a quedar grabado. Que sobornó a muchos. Yo la verdad no sé. Ahí sí no me quisiera meter. Bueno, pero hoy en la segunda parte. Es una estrategia de defensa. Sí, sí, así es. Nada más es eso. Porque eso fue ayer. Hoy ya habla de haber sobornado incluso hasta la Interpol para el tráfico de drogas, ¿no? Entonces dices tú, oye, ya. Es que manejan tanto dinero que lo más fácil es comprar a las personas. Sí, pero digo, a la Interpol, o sea, también le echó tierra a la Policía Federal, a la Ministerial, eso. O sea, hoy fue el día de los cuerpos policíacos. Ojalá. Y del ejército. Pues ojalá, es como un gato boca arriba, porque... Ojalá y el nuevo gobierno ponga fin al soborno. Ojalá el nuevo gobierno ponga fin al involucramiento de funcionarios públicos al servicio del crimen. Ojalá el nuevo gobierno eleve a delito grave el soborno, el involucramiento de ellos para apoyarlos. Ojalá, y eso suceda en este país, porque este país se va a transformar en la medida en que logremos que los delincuentes estén donde deben estar. En las cárceles, y los ciudadanos no estén encerrados. Y la en sus ley de casas. Amnistía, no está diciendo López Obrador que va a sacar de las cárceles y que va a amnistiar a los delincuentes. No está diciendo eso. ¿Cómo no? Acaba de declarar, Pepe. Bueno, está hablando de que. Ayer mismo, cuando dijo sí, de la dijo, ley de. Que habrá leyes especiales, dice. Cuando habló de la Guardia Nacional. Para poner fin a confrontaciones armadas. Cuando habló de la Guardia Nacional, dijo: Vamos a darle el desarme a los delincuentes. No. Si dejan eso de lo delinquir. Dijo el PRI en la campaña. Eso no, lo dijo el PRI. No. Sacaban a alguien llorando que porque los iba a sacar de la cárcel. Obrador, no los va a sacar de la cárcel. No, espérame. Se trata de algunas leyes como de amnistía para que evitar confrontaciones armadas e invitar a quienes están involucrados en el crimen, que se entreguen. Pues eso es la amnistía. Sí, que se entreguen y que obviamente van a purgar sus penas y el gobierno, al ver que ellos se entregan, tendrá alguna, le llaman ellos, reducción de penas. Y entonces pero acabas no, de decir, no darles libertad. Y acabas de decir que ojalá que los delincuentes se encuentren en la cárcel y al mismo tiempo sí, dices que no, otros van a salir. La reducción de penas no quiere decir que van a andar en la calle, discúlpame. Quiere decir si le reducen la pena y salen de la cárcel, ¿a dónde se van a ir? No, pero tienen que ser procesados por sus delitos. Pero obviamente que se entreguen, que para evitar la confrontación armada. Un delincuente te va a decir, sí, yo ya no voy a volver a ser delincuente, se lo juro por no sé quién, ya no lo vuelvo a hacer. Ok, ley de amnistía,
sales de la cárcel, te vas a tu casa, no, que te vaya bien. Mira, cárcel, ¿y ya? No, textual. Ya no es para los que están en la cárcel. Automáticamente ya se volvió bueno. No es bueno para los señor. Que están en la cárcel, es para los que están delinquiendo en este momento. Ponle, por ejemplo, la ley de amnistía. Incluso para las comunidades, así lo dijo, así lo dice el documento. A ver, para comunidades, por ejemplo, de la sierra, que han estado fuera de la ley y que han estado sembrando droga y todo eso. Entonces, si las comunidades completas dicen queremos incorporarnos a sembrar maíz, frijol y todo lo demás, habrá apoyo del gobierno federal para ello. Pero eso, pero saldrán de, eso ya quedó rebasado, de violentar la ley. Eso ya quedó rebasado. Para eso también es esa ley de amnistía. No, pero eso ya quedó rebasado porque se va a legalizar todos esos cultivos. No, pero a la amapola no. La amapola ya todavía. Ya dijo que marihuana y amapola. Sí, mira, habla la aquí. Amapola, tiene ciertos. Es la marihuana en este momento. Marihuana para uso lúdico y amapola para uso medicinal. Así es como está planteado. Mira, el punto 6. En el punto 6. En el punto 6 del plan, dice: se buscará, dice, la construcción de la paz y la reconciliación con base en la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de los crímenes cometidos. Bueno, pero además, fíjate cómo dice más adelante. Dice, ¿cómo garantizas que no se vuelvan a repetir los crímenes? Dice, es necesario emprender un proceso de pacificación. Para ello se debe garantizar sus derechos, ofrecerles reducciones de penas o incluso amnistías acondicionadas a la aprobación de las víctimas, sean personas o colectividades, así es. Y proponerles un cambio de vida. Sí, eso es lo que te digo. Tiene que hacer así. Sí, yo voy a cambiar de vida, ahora, perdónenme. No, yo también quiero cambiar de vida, ¿no? Eso, no, bueno. Esos son buenos deseos. Tú no le has faltado el respeto a la gente. Pero uno siempre aspira a ser mejor, ¿no? Ah, bueno, cambia de vida, pero trabaja, ¿no? En lo tuyo. Ahora. Siguen siendo buenos deseos. Son leyes especiales. Ojalá y estas leyes funcionen. Ojalá y muchos dejen la confrontación armada, que están en las calles, y se entreguen y logren una reinserción a la sociedad. Yo deseo que así sea. Mucha gente desea que así sea. Pero no solamente eso. Tenemos que entrar en el asunto de poner, fortalecer los valores desde la escuela, desde las familias, evitar la violencia intrafamiliar. De ahí viene una estrategia también en ese plan de seguridad para fortalecer los valores. Pero también de que la violencia, y eso precisamente es la ley de amnistía, no enfrentar la violencia con más violencia, como sucedió con... Entonces, ¿para qué quieren militares? No, bueno. ¿Para qué quiere policía militar, o sea, policía naval, como pues la Guardia Nacional? Para contener la violencia en este momento. Ah, los va a mandar sin armas. ¿Cómo vas a sacar la policía a los militares en este momento si hay una confrontación? Bueno, en lo que emites las leyes, en lo que emites las convocatorias, y las leyes especiales para poner fin a la violencia, necesitas contrarrestar la violencia, ¿no? Justamente. Entonces, para eso están ellos ahí, pero hay que atacar la violencia desde su origen. ¿Cuál es el origen de la violencia? El origen de la violencia es la desigualdad. Los 65 millones de mexicanos que viven en la pobreza. Eso es un mal El origen de la violencia es precisamente la pérdida de valores de la Ese familia. Ese sí es un buen diagnóstico. Es el enfrentamiento que tiene la madre con el padre cuando lo golpea a la mamá en la casa. Necesitamos incidir en las escuelas. Y cuando en la mamá golpea al papá en la casa. También, a veces sucede. Okay. Pero cuando el papá regularmente golpea a la mamá, entonces de ahí viene el origen de la violencia. El coraje de los hijos cuando ven que su mamá es golpeada por su papá o por otra persona. Entonces, necesitamos evitar la violencia desde la casa, desde las escuelas, profundizar en el bullying que se está presentando con estudiantes. Se golpean las estudiantes. Tú ves los videos que hay, los publican en todos YouTube. Todos lados donde se golpean estudiantes. Nada de eso está mencionado en este plan. Sí, cómo no. Sí está mencionado. ¿En qué punto? En donde dice enfrentar la violencia yendo a las causas, la pobreza, el analfabetismo, el desempleo y la falta de oportunidades. Bueno, ahí tenemos que estas ver. No coinciden con lo que acabas de decir. ¿Cómo no? Yo revisé. Acabas de hablar de la sociedad, de los valores y de causas, la familia. Lo que dice aquí que no menciona nada absolutamente de la familia. Violencia. Por eso, aquí no menciona nada de la familia, lo cual me parece muy los malo. Valores. Él menciona, no menciona valores. Valores. Lo acabas el de leer, respeto, Pepe. El respeto, la dignidad del ser humano, los valores morales y culturales. Morales incluso habla de un código moral. Habla él, atacar la violencia desde los hogares y desde las escuelas. Eso es lo que está planteando López Obrador.
Habla del cuarto punto, de una regeneración ética de la sociedad, así es, pero eso es incluso, muy ambiguo, así, y habla también de una algo de una constitución moral, ¿no? Entonces así también es como que muy utópico, los valores morales, ¿no? Eso es. Espirituales, eso, habla él también. Esa es la carta de los reyes, ¿no? Exactamente. Es que es bien complicado. Son buenos deseos. Los reyes. Son solamente buenos deseos. Está bien. Hay que crear estrategias desde la escuela. O sea, en la Secretaría de Educación Pública tendría que crearse una estrategia para fortalecer los valores. Hay que enseñarle los valores a los niños. No se enseñan los valores. Excepto en algunas escuelas privadas que he visto que un día tienen un valor por día o por mes. Y en ese mes están hablando de ese mismo valor. Te digo porque mis hijos han tenido la oportunidad de he visto sus trabajos sobre qué es la dignidad del ser humano, qué es el respeto. Entonces, eso lo tenemos que enseñar otra vez en las escuelas. Eso no funciona. ¿Cómo no funciona? Claro. No. Pues, entonces, y desde las casas tienes que fortalecer. En los hogares sí funciona. En los hogares y en las escuelas. No, en las escuelas el bullying, no funciona. Tienes que evitar el bullying. El bullying es una falta de respeto a la dignidad. Eso se enseña en los hogares. Pero la escuela tiene mucho. En la escuela es para otra cosa. En no. Los hogares, sí, señor. Sí, claro. Sí, señor. El hogar tiene que fortalecerse. En el hogar es donde se enseñan los valores. La escuela no es para eso. La escuela es para otro tipo de cosas. No, discúlpame, pero no, estás equivocado totalmente. No, te traigo la un especialista. La escuela formula los valores también. Eso no le sirve de nada. Eso no le sirve de nada. ¿Tendrías que ser un pedagogo? El segundo hogar viene siendo la escuela, discúlpame. ¿Cuántas horas está en la escuela? Los niños. ¿Cuántas horas está en la escuela? Los niños aprenden más en la escuela y no se quieren ir de la escuela. Académicamente. Académicamente los tienes que preparar. Eso es en la escuela, para eso es la academia. En la escuela los valores, se aprenden los valores. Los valores son en la familia. Yo fui subsecretario de Educación Básica. Ni digas eso, Pepe, mejor. Fui subsecretario de Educación Básica y obviamente hay un programa que esos programas están mal. Pero han estado mal durante años. Son programas que nos sirvieron mucho, la Zapata, en las colonias de acá arriba. Los difundimos muchísimo, fortalecimos. Fue en el 2012. Pues ahí es donde se creó todo, fíjate. Si revisas los números, pues nos sirvió muchísimo. Sensibilizamos familias. ¿Cómo estaríamos? A partir del 2011 es cuando se desató la violencia en el estado de Guerrero. Y fue a partir del gobierno de Ángel Aguirre, fíjate. Bien, vámonos a corte ya. ¿Cómo no? Claro que sí. Ahí están los datos. Ahorita. Ahí están los datos. Ahorita en el 2011 se desató. Ahorita seguimos hablando del tema. Ya viene desde que René Juárez desgobernó Guerrero. No, viene más atrás, Pepe. Pero bueno, en la colonia, de la colonia Costa Azul, hay que darle chance al auditorio. Dice, la colonia Costa Azul felicitan el programa y dicen que 30 millones de votos que le dieron a Andrés Manuel López Obrador, el pueblo mexicano, no pueden estar equivocados y van a apoyar todo lo que haga Andrés Manuel López Obrador. ¿Y los otros 90? Ahí está. Bueno, ahí está, ¿no? Esos son 30 90? Millones, son muchísimos. Son 30 millones, vámonos al corte porque 30 millones 60. Ya decidieron y seguimos aquí en la discusión. Regresamos. Esta temporada vende como los grandes. Anuncia tus promociones en Sur TV. Aprovecha nuestros precios especiales para micronegocios y pequeñas empresas. Fecha límite de contratación 28 de noviembre. Es cosa de jóvenes ser críticos. Es cosa de jóvenes ser dinámicos. Es cosa de jóvenes estar actualizados. De jóvenes ser agentes de cambio. No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV. Porque ejercer tus derechos no significa transgredir los de otros. Hablemos Derecho es un programa con sentido social, donde hablaremos coloquialmente de temas y tópicos legales, situándonos en el contexto del desarrollo humano. Todos los martes a las 6 de la tarde por Sur TV. Vive tu televisión. Bien, ya estamos de regreso, Pepe. Sí, sí. Así es, entonces decíamos finalmente que la escuela no puede suplir el papel de la familia. Y te voy a decir una cosa, lo comentábamos ahorita que no estábamos al aire.
Creamos en el IEJAC, en el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero, incluso incidió mucho la diputada, ¿cómo se llama la esposa de Glorieta, cómo se llama? Julieta. Julieta ella también, Fernández. Ella empujó una iniciativa que nosotros también fortalecimos en el IEJAC para crear la Escuela para Padres. La Escuela para Padres está funcionando con pocos recursos, claro. Pocos recursos, pero esa Escuela para Padres está impartiéndose en las escuelas, también en las, digamos, en las comunidades, pero fundamentalmente en las escuelas. Esa Escuela para Padres crea conciencia, porque si bien no hemos nacido aprendiendo a ser padres, pero si hay quien te oriente, pues vas aprendiendo a ser un mejor padre, una mejor madre. Entonces, este programa precisamente tiene esa estrategia, enseñarlos a ser buenos padres, pero además juntarlos al final con los hijos, para que convivan mejor, tengan una mejor... Me hubiera gustado que eso, ¿sí?, que estás diciendo lo planteara López Obrador. Me parece que él no sabe de eso. Sí sabe, López Obrador es un hombre muy sensible. Ni lo ha dicho. Pero claro, una cosa es ser sensible, claro, y otra cosa es fortalecer los valores y valores espirituales y morales. Esos son buenos deseos, esos son buenos deseos, esos son buenos deseos. Hay que aterrizarlos, y yo no he visto que aterrice muchas cosas. Creo que de las únicas cosas que ha cumplido López Obrador es el día de antier, cuando cumplió 65 años. Bien, si podemos ir aterrizando un poco este tema de seguridad. Creo que lo que está pasando ahorita en la Sierra de Guerrero, en los desplazados, lo felicitamos, por cierto, el tema de los desplazados en la Sierra de Guerrero reflejan mucho esta carencia en el tema de seguridad, ¿no? Porque es un conflicto en el que está inmersa la sociedad. Sí, de hecho, el diputado Arturo... Lo puso como un tema de seguridad nacional. El diputado Arturo López Ujía, de Movimiento Ciudadano, planteó incluso la posibilidad de que se diera una guerra civil ahí. ¿Por qué? Porque finalmente es la misma sociedad la que ha entrado a combatir con la delincuencia, y bueno, está metida también la policía comunitaria, y bueno, es un conflicto en el que no podía entrar la policía ni el ejército, sí, y apenas acaban ya de poder entrar, ¿no? Pero ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que dejar estas familias, miles de familias, sus casas, trasladarse a otro lugar para poder recibir apoyo, ¿no? Alimentación, medicina y todo eso. Bueno, mira, hay que revisar el contexto. Es una zona muy complicada, es una zona donde no hay caminos, hay sierra, pues es mucha montaña, es una zona muy complicada, orográficamente es muy complicada. Recordemos que hace algunos años ahí justamente es donde surge la Organización Campesina de la Sierra del Sur, que... Y después es una zona donde también tuvo su movimiento el EPR, luego el ERPI, en fin, son zonas muy complicadas ya de por sí por la propia orografía que tienen. Hay pocos caminos, es muy complicado. Y precisamente por eso es una zona donde se siembra la amapola, porque es muy difícil incluso que el ejército pueda entrar a esas regiones. Ha habido desplazados desde hace mucho tiempo. Cuando menos en lo que va de estos 3 años del gobierno de Liceo Astudillo, ha habido alrededor de 2,000 personas que se han desplazado de estas zonas, de la sierra, hacia lugares como Eduardo Neri, por ejemplo. Y este último desplazamiento que vimos la semana pasada fue alrededor de 400 personas que se desplazaron. Sí, así es, pero hay algo muy importante, lo señalaba. Nada más para terminar, ¿sí? Pepe, déjame apuntar una cosa. En esta zona solamente hay 100 policías, y 100 policías que no han pasado por los exámenes de control de confianza. Entonces, 100 policías en la sierra sin exámenes de confianza. 100 policías, ¿no? Pero algo importante que hay que señalar, lo que decía el comisario de Filo Caballos, apenas lo señaló en los medios de comunicación, que hay una... potencialmente la zona de Filo y toda esta parte que tomaron los comunitarios, entre comillas, de Tlacotepec, es una zona potencialmente minera. Entonces, están previendo de que las mineras pronto van a estar presentes en esas zonas, y obviamente quieren ellos ser los que entren en la negociación para esas zonas mineras, aparte de ser una zona donde se siembra la goma de opio y la marihuana. Entonces, es el paso directo. Digo, hago una reflexión, la gente de Tlacotepec no puede pasar
por filo de caballos. No vienen, dan la vuelta por otros lados. Entonces, ¿cómo es posible que se llegue a este tipo de situaciones? Pero eso nos indica que ha habido un abandono total de los gobiernos a las comunidades de la sierra. Incluso tanto es el abandono que tienen que cerrar la carretera para una escuela que el temblor dejó mal y que no han podido repararla, que tienen que cerrar la autopista para exigir 2 o 3 maestros o 4 maestros en comunidades. Entonces, hay una desatención de los... Yo no he visto que gente de la sierra... ¿Cómo no? Cierre la... Todos los días cierran en Chilpancingo. Todos en los Chilpancingo. Días. En Chilpancingo, claro. Y en Tlapa han cerrado últimamente, así es. Así es, entonces, ¿por dónde maestros? ¿Te refieres a gente, perdón, gente de la sierra que viene a la capital, sí, a cerrar calles? Bien, cierran cierran las calles. No, ahí sí no, para qué. La avenida René Juárez. Yo eso no lo he visto. De ahí de hay muchas otras organizaciones que sociales que lo hacen. No, vienen gente de la sierra y de la montaña incluso también. Esa es otra cosa. La montaña pero es la gente de la sierra está bajando también. Yo no. En estos días, te lo voy a documentar en la siguiente reunión, ¿cuánta gente de la sierra ha bajado pidiendo maestros? Sí, pero que cierren la autopista, eso nunca lo he visto. Cierran la autopista, cierran la frente a Palacio, la calle que le llaman René Juárez, y o le mal llaman René Juárez, cierran el centro también para exigir maestros, para exigir escuelas, construcción de escuelas. Hay situaciones paupérrimas en que están en jacales ahí los estudiantes recibiendo educación. Eso no puede ser. Entonces hay un abandono total de las comunidades. Y entonces, ante ese abandono, pues obviamente, dices tú que hay 100 policías mal preparados. Deberían tener más policías ahí, mayor presencia. Incluso, debería haber un regimiento militar en esa zona de Filio Caballos. Ya, bueno, ¿no? en ¿qué será lo más cercano que es, ya ahí en la sierra, ahí un batallón 41 de infantería que se acaba de colocar? Precisamente tiene 1 o 2 meses y precisamente en un lugar estratégico para poder abarcar tanto lo que es la zona centro, el lugar estratégico es sierra, bueno, allá arriba no, pero me refiero que están en un punto en donde hay alto tráfico de droga y donde todo eso que baja de allá va para otras zonas. Yo conozco bien esa Guerrero. Zona porque en el 2004 fundamos un CECITE, ahí un CECITE Guerrero, ese bachillerato tecnológico, se creó ahí con un edificio propio y todo. Entonces, yo subía seguido a esa zona y sí hay un gran abandono, desde épocas, claro, desde muchos años, pero en estos años ha sufrido un tremendo abandono la zona de la sierra de Guerrero. Bien, hay una última llamada de Praderas de Costa Azul. Dice, los valores que están mencionando se impartían desde la primaria en la clase de civismo y piensa que el panelista de blanco, ha de ser tú, ¿o tú? No debió ir a la escuela por lo que dice, tú o yo. Bueno, esta persona, solo decirle, las clases de civismo se dejaron de impartir por muchos años. Pero no eran en la primaria. Sí, y no eran en la primaria, además. Era, de los valores, no, eran en la secundaria. No. El civismo es otra cosa, pero estamos confundidos. Sí, el civismo sí. Son cosas de que tienen que ver con... Alguien, con, se me hace que... Con la patria. Pero a los niños con, se les enseña. Se me hace que aquí quiso decir no, que no civismo. El de azul no hay oscuro. Civismo, pero se les enseñan pero los valores. Era algunas sí, escuelas. Pero está hablando de civismo. No. Civismo es otra cosa. Es otra cosa diferente. Ah, no, claro. Y esa no si se impartía en la primaria, se impartía en la secundaria. En la secundaria. Y una de las razones por las cuales se dejó de impartir, sí fui a la escuela... muchos años. No, yo también, y también tomé clases de civismo. pero quiere decir ¿sabes por qué se quitó la materia de civismo? Quiere decir la persona, quiere decir que si nunca recibiste clases de civismo, ni en la primaria, ni en la secundaria, pues, yo sí recuerdo las clases no, de civismo. No, sí, sí te tocó civismo, ¿no? Sí, con claro materia. Que sí, claro que yo sí. Todavía obviamente alcancé se hablaba de derechos humanos, se hablaba de valores. No se hablaba de derechos humanos. No, eso no existía. Claro, eran garantías individuales. Son los derechos humanos. No, eso es un lenguaje muy actual, Pepe. Por eso, pero es estamos lo mismo. Hablando de otra cosa. No son los derechos humanos, las garantías individuales. Pero no es lo mismo. En aquel tiempo eran garantías individuales. Son los derechos humanos. Eso es ahora. Y ya por con eso, otro enfoque mucho muy diferente eso, y mucho más amplio. La Constitución del DF ya no dice, como la Constitución Federal, garantías individuales, dice derechos humanos. Sí, pues, pero son cosas incluso distintas. Incluso la Constitución local que se aprobó pero no nos hace desvimos. Dos legislaturas,
Dice derechos humanos, no dice garantías individuales. Por eso, yo lo que te estoy hablando es de que hace 30 años, cuando fui a la escuela, no eran derechos humanos como tú dices. Eran garantías eran individuales. Eran garantías individuales. Exacto, es lo mismo. Otra cosa. No, no es lo mismo. Pero claro que es bueno, lo mismo. Son cosas, los derechos humanos es una bueno, cosa mucho más amplia. Te voy a traer unos y otros en la es siguiente, mucho en la, más el siguiente debate. Bien. Y te voy a demostrar que son lo mismo. Okay. Es algo mucho más amplio. Está más, claro, está más avanzado. ¿Para cuando vuelvas a venir? No, voy a venir. Ah, ok, venir perfecto. Dentro de dos meses voy a venir. Lo que sí es cierto es que después de este hueco se volvieron a impartir las clases de civismo y actualmente se vuelve a dar civismo en la secundaria, que es muy bueno, ¿no? Claro. El enfoque del civismo en aquellos años era una exacerbación del nacionalismo. Así es. Y justamente, eso en algún momento determinado la Secretaría de Educación Pública vio que era un tanto alejarse del nuevo esquema mundial del globalizador. Entonces, por eso también, esa fue una de las razones por las cuales se dejó. El neoliberalismo lo desapareció. Como desapareció. No sé si fue el neoliberalismo. Como desapareció el salario, como desapareció varios derechos de los trabajadores que tenían, ¿no? El neoliberalismo que creó Carlos Salinas de Gortari acabó con todo. No, esto fue antes de Carlos Salinas de Gortari, ¿eh? Pues sí, pero en el periodo de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas fue cuando el neoliberalismo surgió como una expresión política que impulsó el Partido Revolucionario Institucional. Bien, vámonos ya. Tenemos conclusiones, un minuto cada uno de conclusiones acerca de todo este escenario. Es que se viene, 30 segundos, ¿qué pasa? A ver, de volar. ¿Qué va a pasar? Pues yo creo que esta estrategia, mal llamada estrategia de la Guardia Nacional que plantea el próximo presidente López Obrador, insisto que es una carta de buenos deseos, me parece que se adelantó 28 días, que es lo que falta para la Navidad, donde se pueden pedir estas cosas, tiene que aterrizarla, tiene que pulirla. Me parece, por otro lado, muy interesante este anuncio que hace de que el señor Romo va a encabezar un grupo de empresarios que van a ser una especie de consejeros del presidente, donde está el dueño de los dueños de Televisa, los dueños de TV Azteca, donde están las grandes empresas, justamente muchas de esas empresas que están a favor del la construcción del aeropuerto. Bien. Ya está tu 30 segundos. ¿Eh? Ya que haga, se acabó los tuyos. Que lo haga reflexionar y que pueda ayudarles para que este plan efectivamente se convierta en un plan con objetivos y metas medibles. Yo creo que el plan nacional de paz y seguridad propuesto por López Obrador va a rendir frutos importantes en los primeros meses del gobierno que viene. Perfecto. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se tiene que hacer en todo caso? Que se obligue a los diferentes órdenes de gobierno a cumplir con sus funciones, porque no lo están haciendo, de tener cuerpos policíacos capacitados, evaluados y con sueldos dignos. Debe de generarse políticas públicas para prevenir el delito. Debe haber una reinserción social real y que las fiscalías eviten la impunidad en los estados. Pues esa es la estrategia que va a funcionar. Bueno, a lo mejor dentro de 3 años, ¿no? Cuando saque a su... ¿No? Hagamos changuitos. Es hora, momento de irnos. Ya gracias por seguirnos. Gracias a las personas que estuvieron llamando por teléfono. Todos sus comentarios los leímos al aire, a pesar de tener así directas. Nos esperamos el próximo martes a las 7 de la noche aquí en el canal 76 de Sur TV. Gracias. Muchas gracias. Daba Ariadna, para la próxima le contestamos. Nos dejamos en las noticias con Abel Salgado.